Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, bien, todo bien. Bueno, vamos a contar a la gente que sos profesor de educación física del nivel primario del Colegio Perito Moreno. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo están llevando a cabo estas actividades desde tu área, que bueno, por ahí es un poquito más complicado hacerlo vía web, vía redes sociales, actividad física. Sí, exactamente. Bueno, mira, nosotros desde el Departamento de Educación Física, en concordancia un poco con lo que nos pide la escuela, estamos llevando adelante algunas propuestas que creemos resultan atractivas para nuestros alumnos y no les hacen perder el contacto con todas esas experiencias lindas que tienen durante el año con nosotros y con el Colegio Perito Moreno. Nosotros armamos actividades, muchas de ellas en video, ¿sí? Nosotros nos filmamos y armamos una especie de tutorial, uno para cada año, pensando un poco en lo que necesitan los chicos, un poco en lo que quieren, en a lo que quieren jugar, teniendo en cuenta las actividades que hacemos durante el año con ellos. En un principio, estas actividades fueron pensadas para que los chicos se distraigan un poco de la monotonía que por ahí les genera esta cuarentena en sus hogares, para que se distraigan, para que se muevan, que eso es un poco la definición de la educación física, ¿no? Esto de educar a través del movimiento. Cumplimos con el objetivo en primera instancia, pero bueno, con esto de la extensión de la cuarentena, transformamos un poquito nuestras actividades de algo que los distrae y que los haga mover a empezar a transmitir contenidos con ellos, ¿sí? Ya contenidos nuevos, como si estuviéramos en clase, porque esto se extendió y ya no podemos hacerlos jugar solamente, sino que tenemos que transmitirles cosas nuevas también. Y estas actividades, estos juegos, estos ejercicios, ¿cómo les llegan a los padres y a los chicos? Bueno, mira, nosotros contamos en la escuela con una plataforma digital. Los padres y los chicos, en este caso también, acceden a la plataforma digital a través de un usuario y una contraseña, en la cual los profes también estamos, y transmitimos el contenido cada uno de sus aulas virtuales. Los chicos acceden tanto a los materiales, a los PDF o a los Word, a los documentos que generamos nosotros, como a los videos a través de enlaces que los llevan a YouTube o a alguna plata, o a la misma plataforma digital. Y nosotros también generamos foros dentro de la plataforma en cada aula virtual en la que los chicos pueden volcar sus experiencias, contarnos cómo les fue con las actividades. Nos pueden enviar también, que eso es algo que nosotros les pedimos, fotos y videos de cómo ellos junto a sus familias en casa realizan las actividades, y eso es un feedback constante que tenemos nosotros con las familias y una forma también como docentes de evaluar el proceso. Y ustedes le dan mucha importancia al proyecto institucional de vida a la naturaleza y bueno, de alguna forma tampoco lo descuidan a pesar de este aislamiento. Exacto, con esta continuidad pedagógica, con esto que hacemos de comunicarnos con los chicos en forma continua, lo que intentamos que ocurra es que no se pierda el contacto constante con nuestras propuestas y tratamos de favorecer el mantenimiento del contacto de nuestros alumnos con el área, ¿sí? Nuestro proyecto de vida y naturaleza, que en este momento se llama la sociomotricidad en el medio natural, porque va cambiando de nombre a medida que cambia los paradigmas y los diseños curriculares, ya tenía 10 años de vigencia. Es un proyecto que año tras año nos lleva desde salidas en el día, salidas a ambientes naturales, con playa, con bosques, con sierra, con laguna, hasta campamentos de una, dos y tres noches para todo nivel primario, pasando por las actividades de iniciación al surf. Así que estamos muy, muy comprometidos en este sentido con que los chicos no pierdan el contacto con las actividades que tanto los representan y que tanto representan a la comunidad educativa del colegio. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta nota y ojalá que nos encontremos dentro de poco en el colegio con alguna actividad con los chicos en los salones. Sí, mira, seguramente esto pasará, ya estaremos todos de vuelta, cada uno en nuestro puesto de trabajo y los chicos en la escuela y los papás volviendo a la vida normal. Así que bueno, te agradezco muchísimo esta oportunidad, esta chance de llegar a los hogares, como nos da siempre el ojo curioso. Les agradecemos mucho a los papás la predisposición y el acompañamiento que están haciendo. Y como siempre decimos, quédense en casa, que en cualquier momento nos reencontramos. ¿Sí? Gracias. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web elojocurioso.com.ar.
Colegio Perito Moreno, una alternativa en crecimiento en Punta Mogotes. Nivel inicial con extensión horaria, nivel primario, proyecto nivel secundario 2021, Nápoles 2542, teléfono 484-3697.